En la unidad empresarial de base de PAMEC del municipio Cienfueguero de Cumanayagua fabrican desde marzo de 2015 tomacorrientes que sustituyen importaciones. Esta entidad, destinada a la venta directa a la población en los mercados industriales, es reconocida por su calidad a nivel de país. La fábrica es la única de su tipo en Cuba certificada por las normas de calidad ISO y es destacada por la no toxicidad ambiental de sus producciones. Está certificado en ese laboratorio en el tema de tomacorriente e interruptores. Está certificado con las normas internacionales, o sea, no causa daño al medio ambiente, protegido por los rayos ultravioleta. Estamos en el proceso ahora del interruptor, también certificar lo que se hace con los mismos productos, o sea, con la misma materia prima, en este caso plástico reciclable. Dichos elementos eléctricos se elaboran íntegramente a partir del reciclaje del material plástico y láminas de bronce, por lo que se trata de un ejemplo de encadenamiento productivo y empleo de la innovación a partir de desechos de otras industrias. Se está trabajando a media capacidad también por un problema de materia prima que no se había conveniado a principio de año, estos contratos con materia prima y con las otras empresas no se había conveniado. Estamos en un proceso también de una MIPIME y estamos en la contratación de otras producciones cooperadas con la misma PAMEC, con la empresa reactora que pertenecíamos anteriormente, con la industria militar, también tenemos una producción cooperada con la INPU 1 de mayo. Actualmente la fábrica solo produce unos 15.000 tomacorrientes mensuales de los 30.000 de capacidad instalada, debido a la intermitencia en la entrada de tornillos y plástico. Es así que esta unidad tiene el compromiso de cumplir con su encargo principal, que consiste en la entrega para el Programa Nacional de la Vivienda. Ailén Armas Enríquez, Notisur.